Tu padrino. ¿Qué pasa, don Pedro? Me persiguen. Quieren quitarme este papel. Es el secreto de una riqueza. Júreme por la amistad de toda la vida que no se lo dará nadie más que a mi mujer. Júremelo. No me lo quitará nadie. Don Pedro, hijo. Cobarde.
Señor comisario, está ocupado, tome asiento. Muchas gracias. Tenga la seguridad, hombre, ministro, que encontraremos a esos asaltantes y serán castigados. Ustedes todo lo arreglan con palabras. Pero esos pobres alfareros no están solos. Los hacendados del valle les daremos garantías. No será necesario. Para eso estamos nosotros. Mire, ahí está el comisario. Diga usted. ¿Sabe usted, señor? Anoche al llegar a la estación me robaron mi maleta. Tome nota, Lorenzo. ¿Qué contiene la maleta? Un valor estimativo, algo de ropa y unos libros. Haremos lo posible por encontrarlo, señor. Mercedes. No sé qué le pasa, pero cada vez la veo más linda. Favor que usted me hace. Perdone que los interrumpa, pero ¿me podría informar dónde queda la hacienda de los Rosales? ¿Ha dicho usted la hacienda de los Rosales? Sí, señor. ¿Pero por qué? Me han hablado mucho de ello, ve, y como yo soy pintor... Pues solo que va usted a pintar fantasmas porque ahí no se acerca nadie. Dicen que espantan. Ya no soy supersticioso. Es que hace años allí fueron asesinados los hombres. Y la gente asegura que sus fantasmas la habitan ahora. ¿Y usted cree en esas supersticiones, señor? Desde luego que no. Eso es cosa de gente ingenua. Bueno, don Remigio, ya estoy listo. Vamos a visitar esas rancherías. Usted por lo que se ve es hombre de ciudad, ¿no? Toda mi vida la he pasado en la capital, señor. Celebraré que le guste la vida de campo. Muy amable. Oiga, perdone, ¿dónde podría alquilar un caballo? Ahí con Don Pancho, en las afueras del pueblo. Mire, yo tengo que hacer una diligencia delante de los Rosales. Si usted me espera un momentito, yo lo acompaño. Ah, se lo agradezco mucho. Usted es de buena gente, caray. Siéntese, muchas gracias. Ahorita vamos. Esta región no ha de ser muy tranquila, ¿verdad? Bueno, yo nomás lo digo por lo que oí la comisaría. Ni se crea. Las autoridades conservamos el orden. Claro que de vez en cuando hay uno que otro asaltito, pero sé eso donde quiera, ¿no cree usted? Campiña de oro y sol y verde campo, cielo de primavera, tierra de floración. Las nubes visten hoy de azul y blanco su traje de primera comunión. Ya por el matorral el sol se cuela, por las aves que trinan y que revuelan, saludando a la vida con sutil emoción. Todo canta la vida, campo y cielo, las flores y las aves tienen su voz. Campiña de oro y sol, yo sé tu anhelo, enseñar a los hombres la grandeza de Dios. Caray, amigo, qué bonito canta Chihuahua. Si como canta pinta, debe usted de pintar a todo dar. No es para tanto, no es para tanto. Mire, ya vamos llegando a los Rosales. ¿Está seguro que no le tiene miedo a los fantasmas? Yo no soy supersticioso. Los rancheros de por aquí juran que han visto una mujer misteriosa rondar por estos lugares desde hace mucho tiempo.
Este es el lugar. Bueno, yo aquí lo dejo, ¿eh? No es que tenga miedo, pero tengo que hacer una diligencia más adelante. Muchas gracias. No tiene por qué. Muy pronto nos va a cobrar ese favor, ¿eh? Adiós. Mira, vámonos. ¡Hola! Conocido llegó a nuestros sales y busca algo entre las tumbas. ¿Quién será? ¿Qué busca en los rosales? Desconfía. Parecía besar en las tumbas. Desconfía. Tú tienes jurada una venganza y debe ser dura como la sierra en que creciste. ¿Pero quién es? ¿Qué son para él las tumbas de los rosales? ¿Acaso un remordimiento? ¿Qué quieres decir? Dime, Demetria. Es extraño que ha llegado. No puede ser uno de los asesinos de tu padre, que viene arrastrado por un remordimiento o por una ambición. Desconfía. Malos vientos soplan. Vientos de odio. Los lobos andan sueltos por el valle.
Mateo Rosendo, usted llevaba ayer su mercancía hacia el pueblo de Las Cruces. Sí, señor. Y en pleno Camino Real lo detuvieron. Le quitaron la mercancía y le obligaron a volverse. ¿No fue así, don Rosendo? No, no, señor comisario. Un campesino vio cómo unos hombres armados lo asaltaron. Le robaron su mercancía y ahora usted lo niega. ¿Por qué? A mí nadie me ha quitado nada, señor. ¿Quién incendió la ranchería de los sauces y destruyó el producto de los alfareros? Pues quién sabe, señor. Todos ustedes lo saben. ¿Por qué lo niegan? El comisario y yo queremos ayudarlos. Sabemos que alguien los está obligando a venderle sus barros a precios absurdos y que el que se resiste es víctima de atropellos. Sabemos también que el que acapara ese producto no lo vende en ningún lado. Ustedes tienen que ayudarnos para acabar con esta situación. ¿Cómo vamos a darles garantías si ustedes mismos niegan los hechos? ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? ¡Díganlo! Es inútil, don Remigio. Así no podemos hacer nada. ¿Qué puedo buscar en unas ruinas? ¿Cosas muertas? ¿Quién es usted? ¿Un forastero? Usted ha registrado este lugar. ¿Qué busca? ¿Qué viene a hacer aquí? Venga conmigo y se lo mostraré. ¿Qué yo hago? ¿Quién es usted? Ya se lo dije, un forastero. ¿Cómo sabía que estas ruinas eran así? Los artistas tenemos imaginación y podemos reconstruir. ¿Y esa cara? ¿También es de su imaginación? Usted ya conocía este lugar. Pero no quiere decir quién es. Yo se lo voy a decir. Usted es uno de los asesinos, de los que mataron a mi padre. ¡Niéguelo! ¡Asesino! En este lugar mataron a mi padre para arrebatarle lo que era suyo. Y usted lo sabe. Por eso la Lupe tiene jurado una venganza y la va a cumplir aunque se muera. Hace varios años que he esperado esta oportunidad. Dar con los asesinos. Ahora tengo un rastro. Ese hombre. Siempre lo mismo. ¿Y de qué más puedo hablar mientras no haya cumplido mi venganza? Mataron a mi padre por robarle una riqueza. Nos echaron del jacal y de la tierra. Llevo años viviendo en la sierra como un animal salvaje. ¿Cómo quieres que hable de otra cosa? Los destinos tarde o temprano se cumplen. Madrina. Ese hombre me hace pensar mucho. Pero su mirada no es de gente mala. Las caras y los cuerpos no son más que disfraces. Y tarde o temprano caen. Thank you.
veces las conciencias toman forma. Látigo Negro los protege. Esto les pertenece y nadie puede quitárselo. Defiendan lo que es suyo. El Látigo Negro está con ustedes. ¡Viva el Látigo Negro! ¡Viva! Los alfareros empiezan a emigrar atemorizados. Necesitamos armar a esa gente para que pueda defenderse. Los alfareros de esta región nunca han estado armados. Por solucionar un problema crearíamos otros peores si les damos armas. Yo creo que lo mejor es defendernos nosotros mismos. Eso me parece más prudente. Mientras tanto, ustedes organicen patrullas, nosotros trataremos de descubrir a los asaltantes. Don Remigio, estamos en situación. Muchas gracias. Dicha es la verdad. No son cuentos. Son cosas muy extrañas, pero... ¿Qué pasa? Que aquí en la ciudad están pasando cosas muy raras, niña. ¿Raras? Dicen que a medianoche un ser extraño como un fantasma atraviesa la hacienda y se pierde entre las ruinas del molino viejo. ¿Pero ustedes creen en esas cosas? Es la pura verdad, niña Mercedes. Yo he visto esa sombra con mis propios ojos. ¿Qué vas a ver tú, soquete?
si eres más miedoso que las gallinas. No tengo por qué mentirle, patrona. Hace poco lo vi y lo volví a ver anoche. Desapareció entre las ruinas del molino viejo. Yo no creo en esas cosas. Son supersticiones suyas. Y a ver si no andan asustando a los demás con sus embustes. Valiente partida de cobardes son ustedes. Vencidos por un solo hombre y sin armas. ¿Qué demonios es ese jinete? Eso, patrón, el demonio. ¿No te he dicho más de 100 veces que no utilices esa entrada? Perdone, patrón, pero el químico quiere hablar con usted. Además, trajimos otro cargamento. Vamos a verlo. Ustedes que miran. ¡Camínenle! ¿De quién es todo ese jarrerío? Del viejo Rosendo Juárez, patrón. Pues ya saben lo que tienen que hacer. No, hermano. ¿Ha encontrado algo? Mire usted, hermanito. Los vestigios siguen apareciendo. A ver si pueden apreciarse a sí mismos. Observen. Es cierto. Aquí están como una generación. Mire usted ahora. Esto es un peligro. Fácilmente podemos ser descubiertos. Los malditos jarras parecen burlarse de mí, dándome muestras de una riqueza inmensa que no podemos localizar. Y esos mugrosos alfareros la tienen en sus manos. Ya no puedo contener a las autoridades ni a los hacendados. Van a acabar por armar a esos indios y descubrirnos. Así que con enmascarados o sin enmascarados, hay que acabar con esos alfareros del valle. ¿Me oíste? Sí, patrón. Robamos esos carros y después los hacemos pedazos. Eso sí que no lo entiendo. El patrón sabe lo que hace, ¿no crees? Asuste y perdone el procedimiento, pero con usted hay que andarse con cuidado. ¿Quién es usted? Un amigo que viene a ayudarla. ¿Ayudarme a qué? Yo sé que estas tierras le fueron arrebatadas a su familia después de asesinar a su padre. Por alguien muy poderoso y astuto. Y yo he venido a descubrirlo. Yo no necesito ayuda de nadie. Se equivoca. Las pruebas que llevaba su padre ya no existen. Fueron destruidas desde entonces y los asesinos lo saben. Entonces su secreto se ha perdido.
Quizá no. Quedó vivo en la mente de alguien y ese alguien tiene que vivir. ¡Suélteme! Quiero que sepa que ya no está sola y que ha llegado la hora de la justicia. Si quiere ayudarme, ¿por qué tanto misterio? Yo solo confío en la gente que me da la cara. Solo tiene dos caminos, confiar o no. Emprender sola una lucha infructuosa o ser mi aliada para hacer justicia. ¿Quiere, patrón? El látigo. ¿Su látigo infernal? Hace robar a las bestias. Lo mismo que de pronto lo agarra uno el después. Yo sé quién va a acabar con él. Haré venir al mocho. Ese sí que es un hombre. ¿Pero para qué, patrón? Si nosotros podemos echarnos al látigo. Yo sé lo que hago. ¡Lárguense ya! Llevo con ellas y arranco un lucero y por un besito lo prendo a tu pelo. Dime que prefieres el sol o la luna. El día que me quieras dejo el mundo a oscuras. Dejo el mundo a oscuras y apago los focos. Al fin que lo alumbras nomás con tus ojos. No hay nadie que pueda ofrecerte las cosas que te ofrezco yo, ni hay nada que yo no te diera, si yo lo tuviera, palabra de honor. Dicen que te siguen porfiados galanes, yo les aconsejo que cambien sus planes. Que cambien sus planes pa' venir a verte. Ajá. ¿Quién la autorizó para venir a dar la nata a estas horas? Pero, Mechita, ¿cómo quiere que le traiga serenata en plena luz del día? ¿Que no ve que con la noche y las estrellas y la luna, todo sabe más bonito? Mire, qué frescura. ¿Y si le sueltan los perros? Me muerdo con ellos. Por usted soy capaz de todo. ¿Pero quién le va a hacer caso a un pobre diablo como usted? He soñado con un hombre fuerte, audaz, valiente. Pues ese soy yo. Y no queda por valiente. ¿No ha oído usted hablar de mi última hazaña? Yo fui el que acabó con la cuadrilla de cuatreros de Valle Hondo. No me digas. ¿Así que ya se acabaron los cuatreros? No se ría de mí. Lo que pasa es que usted no me conoce bien. Lo único agradable que tiene usted es la voz para cantar. ¿Usted cree? ¿Eso es todo? Sí. Así que debe explotar sus atributos. Ándele, cante. A lo mejor lo oye mi papá y la que se le habla. Pero ya que se arriesgó a venir. ¿Qué pasa? ¿Perdió la voz? No, no creo haberla perdido. Bueno, lo voy a empezar a cantar, ¿eh? Lo voy a empezar a cantar ahorita, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, ahorita le canto. Bueno, muchachos, vamos a cantar. Mira qué bonitas se ven las estrellas. El día que me quieras, te llevo con ellas. Te llevo con ellas y arranco un lucero y por un besito lo prendo a tu pelo. Dime que prefieres el sol o la luna. El día que me quieras dejo el mundo a oscuras. Dejo el mundo a oscuras y a... ¿Y usted qué hace aquí? O sea, usted... Perdón, usted la intromisión, pero pues yo de pasadita pasaba por aquí, pero ya me voy, ya me voy. Con permiso. Pobre Lorenzo. A veces me da pena. Tiene usted de un valor que no tiene, de una fuerza que no tiene y de un talento que le falta. Y hasta la voz es prestada. Mire usted. Qué horrible. Nunca lo había visto. Voy a avisarle a mi padre. Sígalo. ¿Yo? Claro. Puede ser un ladrón. O tiene miedo. Lorenzo. Ándele.
Demuestre que es hombre y no de prestar. Papá, anda un jorobado en la hacienda. Lo acabo de ver pasar hacia las ruinas del molino. No se asuste, mijita. Di permiso a unos gitanos para que pasen la noche en la hacienda. Seguramente debía ser uno de ellos. ¡Qué susto me dio! Oiga, mijita, ¿usted ha autorizado a ese títere de la comisaría para que venga a molestarla? No, papá. Solo me divierte. Tiene delirios de grandeza. Hijita, tú eres lo único que tengo en el mundo y quiero hacer de ti una reina. La muchacha más rica y poderosa. Quiero para ti un imperio. Vámonos a descansar que ya es muy tarde. Y no ande perdiendo el tiempo con gente que no es de su clase. Usted merece mucho. Hasta mañana, papacito. Thank you.
No olvides que eres mujer. No trates de convertirte en criminal. El ático realizará tu venganza y no habrá sangre en nuestras manos. ¿Quién es usted? Su látigo lo mismo que acaricia y hiere. Pronto sabrás quién soy. Oye, lo importante es que acabo de descubrir que en la hacienda hay un lugar secreto. La entrada es una roca amarilla en las ruinas. Se entra un patio que existe, pero que no existe. Y allí Don Remigio tiene unos prisioneros que los cuida un jorobado. ¿Un lugar que existe, pero que no existe? Sí. Ay, Lorenzo, yo creo que has bebido más de la cuenta, mi viejo. No me lo crees, ¿verdad? Pues es cierto. Bueno, yo todo se lo voy a denunciar al comisario. Espera. ¿Y es verdad que hay algún prisionero en la Concordia? No está bien que haga otra denuncia porque no le va a caer nada bien a Don Remigio. ¿Y qué pensará de ti, Mercedes, mi viejo? Oye, te propongo un trato. ¿Cuál? Vamos a aclarar este misterio entre tú y yo. Oiga. Bueno, mira, todo lo que tienes que hacer es irte a acostar, descansar y no hables con nadie. Mañana platicamos largo y tendido. ¿Eh? Sin hablar. Una botella de tequila y otro, ¿no? Ay, qué bonita está tu guitarra. Muy amable. No me deja probar, ¿verdad? Con todo gusto, amigo. Muchas gracias. Qué nomás, hombre. ¿Qué hubo? ¿Qué se toma? Sabe, señor, que yo no tomo. Oiga, amigo, ¿qué no nos hemos visto antes? Pues yo creo que no. ¿Hay alguien que nos sale cuatro? ¡Yo mero! Oiga, amigo, échese una cancioncita para alegrar el juego. Sabe, señor, que yo no soy el cancionero. Los cancioneros son ellos. Yo nomás quería probar la guitarra. Pruébela aquí con nosotros. Y entrele para que se entone. Ya le dije que yo no tomo, señor. Pues ahora toma. Ella está grandecito. No le conviene despreciarme. Salud. Perdóname, señor, por favor. Toda la culpa es mía. Si no más quería entregar la guitarra. Acá está, muchas gracias, ¿ves? ¿Y sabe usted? Pues yo, con permiso, yo arriba. ¿Eh? No, señor. Ahora canta. Yo no sé cantar, señor. Si los que cantan son ellos. Ahora canta y hasta baila. Mucho gusto. El aparente, por favor. Así, señor, ¿cómo no? Ándale, pues. Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares, y digo que yo lo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto. Y con ella doy consejos. Aquí vine porque vine
a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Ya la hice. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Cómo le va, amigo? Venimos a darle una vueltecita. Aquí nos gusta tratar bien a los forasteros. Es usted muy amable, don Remigio. Ya sabía que alguien se daría una vuelta por acá. ¿Gusta usted ver mi trabajo? Es increíble. Así estaban los rosales hace 15 años. ¿Cómo ha podido hacer una reproducción tan exacta? Me alegro mucho que se lo parezca. Esas ruinas han sido el modelo y con un poquito de imaginación. ¿Y esa cara también es obra de su imaginación? Te lo encontré aquí cuando llegué. Lo felicito. ¿Usted conoció a esa mujer? Sí, hace mucho tiempo. Eso es lo que me emociona de mi trabajo. Es como si la pintura me trajera algo de lo que se ha perdido en el pasado. Bueno, me voy. Que la siga pasando bien. Hasta la vista, don Remigio. ¡Vamos! Yo sé quién eres. Tú eres Cristiano, el hijo de doña Emilia. Yo soy la hija de don Pedro. Lo sé. Y no te he olvidado nunca. ¿A qué has venido? Era yo muy niño cuando pasó todo eso. Pero no he podido olvidarlo. Por eso quise volver. Para verlo todo. Nunca supe qué fue de mi madre, pero quizá pueda averiguarlo. ¿Vienes a hacer justicia? ¿A vengarte? ¿A vengarme? No, Lupe. La justicia la hacen las autoridades. Yo soy hombre de paz. Ahí están enterrados nuestros padres. ¡Asesinados! Que Dios los tenga en su gloria. Yo he vivido con una sola idea metida en el alma. ¡Vengarme! Y soy mujer. Y tú eres hombre de paz. Mi madre. Siempre me ha seguido el recuerdo de sus ojos. Vivo con la angustia de pensarla muerta. Ella siempre me regañaba porque maltrataba sus rosales. Y eran bonitos de verdad. Y ahora... ahora ya no hay rosales. Solo tumbas. Tú y yo no nos separábamos nunca. Eras mi novia, ¿te acuerdas? Sí. Subidos en este árbol te atreviste a darme un beso. Yo era muy niña. Desde entonces nadie me ha besado. Lupe, yo nunca te he olvidado. Si pudiéramos volver a la niñez, borrarlo todo. Lupe solo vive pensando en su venganza. Y ya no está sola. Un hombre la ayuda. Un hombre de verdad. ¡Lupe! Padrino, estaba esperándolo. He venido siguiendo al Mocho desde San Felipe. Está en el pueblo. ¿Al Mocho? Sí. Y esta mañana se fue para la hacienda de la Concordia. La hacienda de don Remigio.
escalera en las ruinas, junto a una roca amarilla. Traigamos los carros, luego los examina y los destruye. ¿Por qué? ¿Qué busca? No me gustan las preguntas. No se haga, patrón. A lo macho, no tiene que ver nada esto con el mineral que buscaba desde que nos echamos a don Pedro. ¿Y los rosales? Solo sé decirte una cosa, que si me sirves bien, como otras veces, te haré rico. ¡Muy rico! Para eso estamos, patrón. ¿Usted nada más manda? Yo formaré un imperio para ella. ¿Ella? ¿Quién es ella? Llevo muchos años pendiente de tus labios, pero en tu memoria se ha perdido el secreto. El secreto donde se halla ese mineral. A pesar de haber traído muchos méritos, todo ha sido inútil. Pero ya estoy harto de ti. Yo sabré encontrar esa riqueza y entonces me vengaré de ti. Ella. Imposible. Si va para 15 años. Olvida lo que has visto y ten mucho cuidado en no soltar la lengua porque te puede costar la vida. Conmigo puedes hacer fortuna, pero mucho cuidadito. Hay que andar muy derecho. ¡Camínale!
fin caíste, canalla. ¡Vaya, idiota! Vengo a decirte que los asesinos están descubiertos. Don Remigio es el que ataca a los alfareros porque quiere echarlos del valle. En sus barros hay vestigios de una riqueza fabulosa. Uranio. Mi padre decía que había encontrado un tesoro que era nuestro. Por el secreto de ese mineral mataron a tu padre, estoy seguro. Y por defenderlo, Emilia, la mujer de los Rosales, quemó el plano y por eso se la llevaron. Pero si don Remigio no tiene ese secreto, entonces, ¿qué ha sido de esa mujer? Ahora ya sabemos quiénes son los asesinos. Irán cayendo uno tras otro. Los dos buscamos lo mismo. Justicia. Quiero matarlos con mis propias manos. No, Lupe. Tú no harás nada. ¿Cómo? Tú no puedes convertirte en criminal. Arrancar la mala hierba no es crimen. Yo me he pasado la vida en la sierra como animal salvaje. No más pensando en mi venganza. ¿Y ahora no puedo matar? Esto no es cosa de mujeres. Tú verás la justicia del látigo. Irán cayendo uno a uno los malditos. Y en el cañón de las ánimas donde se reúnen tus hombres, uno de ellos morirá. Es el primero. Otros irán cayendo uno a uno. El látigo negro. Esto será lo último que haga el látigo negro. Ya saben lo que tienen que hacer. De esta no escapará el látigo negro. Ahora sí les va a pagar todas. Aquí se acabó el látigo. No se asusten, porque ahora sí lo vamos a recibir como él se merece. Suma notas, te vas a la altura y desde ahí avisas. Sí, jefe. Ustedes ya saben, cuando el látigo negro entra al cañón, todos disparan a discreción. ¿Entendido? Sí, jefe. ¡Vamos! ¡Al fin caíste, maldito! ¡Hermanotas!
eres el asesino de mi padre. Nunca olvidé tus ojos de chacal. Cuando nos echaste a mi madre y a mí de nuestra tierra, reías. Ríete ahora, desgraciado. Ríete también para morir. ¡Mátame, pues! No tengo miedo. Nada más una vez te vuelve la vida. Y no voy a desperdiciar la ocasión. Ni tú ni yo somos asesinos. La justicia del látigo los acabará. Se destruirán entre ellos. El que a hierro mata, a hierro muere. ¡Cobarde! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo de matarlo! Te odio con toda mi alma. Pero no podrás impedir mi venganza. Con un solo golpe de látigo puedo soltarte y mandarte al infierno. ¡No! ¿Qué quieres de mí? Hace 15 años te llevaste a una mujer de los Rosales. ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de ella? No sé. Yo no sé nada. Contesta o te mueres. ¿Vive esa mujer? ¿Por qué no me matas de una vez? No tengo miedo a morir. ¿Quién eres tú? ¿No te recuerda nada este látigo? Tú usaste uno cuando yo era niño. No. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, tú eres cristiano. Tú lo has dicho. ¿Por qué me salvas? No te salvo a ti. La salvo a ella. Tú tienes señalado otro verdugo. El látigo negro es cristiano, el hijo de la loca. La madre puede servir de cebo para atraer al hijo. Maldita loca, ya me tienes cansado. ¿Hasta cuándo vas a hablar? ¡Habla! Date quieto, imbécil. Tu madre vive y está en la concordia, pero antes de medianoche morirá si no eres suficientemente hombre para salvarla. ¡Canalla! Te reconozco por la cicatriz aunque trates de engañarme.
Ya está, patrón. Esta noche caerá el látigo negro en la trampa. Ya lo creo. ¿Sabes? Recordaba que el látigo es buen amigo tuyo, ¿no? Me dijiste que te había salvado de la Lupe. Sí, patrón. Esta cicatriz la vi en la última visita que me hizo el señor Látigo. No lo entiendo, patrón. Tú estás enterado de mi secreto y quieres quitarme del medio para apoderarte del mineral. Pero esa riqueza es solamente mía y nadie me la quitará. No es cierto, patrón. Yo siempre he sido gente de bien. Tú lo que eres es un traidor. ¡Quieto! ¿Quién eres? Una víctima tuya, que vino a completar con sus propias manos la venganza del látigo negro. Sí, él ha hecho que se destruyan ustedes unos a otros, pero a ti te mato yo. ¿Entonces ese? Ese infeliz estaba sentenciado por el látigo negro. Él te escogió a ti para verdugo y tú lo ajusticiaste. Pero yo voy a hacer mi propia venganza. ¡Llévensela! ¡Llévensela a las ruinas con la loca! ¡Ya harás pedazos a las dos! ¡Que todos los hombres estén prevenidos! Esta noche caerá en la trampa el látigo negro. Hubiera dado la vida porque no supieras lo que soy. Pero todo lo he hecho por ti. Quería para ti un imperio. Que fueras una reina. Que vive. ¿Qué vas a hacer? Salvarla de esas garras. Sacarla de la Concordia. Pero necesito ayuda. Ayuda de alguien que se juegue la vida conmigo. A mí no me importa lo que me pase. Pero a ella hay que salvarla. No cuentes conmigo, Cristian. No puedo. Soy un cobarde. El miedo es superior a mí. Mataron a tu padre y yo no pude hacer nada para defenderlo. No puedo. Soy un cobarde. Adiós, padrino. Perdóname, Cristian. Yo no he enfrentado a esos asesinos a mi modo, haciendo de ti un hombre superior. Tú eres mi obra, y mi obra los aplastará. Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Thank you.
Yo sabía que llegaría este momento. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estamos? ¿Qué le han hecho a mi madre? Pura verdad, en la hacienda de la Concordia, don Remigio tiene secuestradas a dos mujeres y ahí mismo van a matar al látigo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Es la pura verdad, créame, por favor. Estás acusando a un hombre honrado. Le juro que es cierto. Van a matar a las dos mujeres. ¡Vámonos! Mi hijo.
autoridad han hecho justicia y no hay sangre en nuestras manos. ¿Qué va? Todo se lo debes a un hombre maravilloso, al que no podrás pagarle nunca lo que ha hecho por su pueblo y por nosotros.